Eh, hola, buena, buenas tardes a todos y a todas. Eh, vamos a, a empezar con este acto con eh, Amador Fernández Sabater, que aparte de ser escritor, pensador, eh, es un amigo muy querido de, de La Casa Invisible, que es donde nos encontramos ahora mismo, aunque tenga que ser eh, a través del de vía telemática por streaming. Eh, y nada, bueno, eh, lo primero es explicar que um, lo que hemos pensado hacer, ¿no? eh, está dentro o está enmarcado dentro de, eh, de una campaña que acaba de empezar la Casa Invisible, que se llama eh, Confinadas pero Organizadas. Un poco en la línea de pensar en, en estos tiempos en el que es tan difícil eh, organizarse por, por las restricciones, digamos, que hay ahora mismo impuestas en cuanto a, a, bueno, a agruparse y, a, y hacer cosas juntas pues vamos a intentar pensar desde ahí. Y bueno, el libro eh, que trae Amador eh, y que acaba de publicar en la editorial eh, NET, eh, Habitar y Gobernar, eh, pues de alguna manera nos, nos sirve y yo creo que, que Amador eh, hoy va a hacer un poco ese puente entre, entre lo que lleva mucho tiempo pensando en el libro, que en realidad se inicia casi en el ciclo de, que inicia el 15M, con la situación actual de... De, de cómo pensar este, esta situación de, bueno, en, dentro de, de esta pandemia. Y nada, yo solamente eh, recordar eso, que, que estamos en la Casa Invisible, que es un centro social y cultural eh, de gestión ciudadana eh, y que estos espacios son más necesarios que nunca en estos momentos precisamente para, eh, para pensar juntas, para ver qué es lo que hacemos. ¿no? Y eh, el título de, de esta eh, charla que se llama Reimaginar... Eh, la revolución en tiempo de contagio, eh, yo creo que aporta justo en, en las cosas que, que más necesitamos ahora mismo y, y que mejor que nada hacerla con, con amigos. ¿no? Así que nada, muchas gracias por, por venir y, y adelante. Bueno, pues gracias, Kike, y a los amigos y a las amigas de la Casa Invisible, que son, es verdad, amigos ya y amigas de mucho tiempo. Eh, y la verdad que. Como que no imagino dónde mejor compartir el libro que, que aquí y, y todo lo que ha pasado en torno también a este evento, ¿no? Como conversaciones más en, en petit comité, con, en pequeños grupos y así, ¿no? Porque me parece que el, el libro, digamos, eh, pues sobre todo busca, o sea, busca a un lector cualquiera, cualquiera que, que quiera aproximarse a él, desde luego. Pero en concreto, un poco como en mi imaginación al menos está. Eh, digamos el lector que, que está en un tipo de acción, que está implicado en algún tipo de acción. ¿no? Este libro en concreto me parece que va más por ahí, que busca un lector que, que hace cosas, que intenta desde algún rincón de la realidad eh, empujar un cambio. Entonces, eh, me parece que, bueno, que este espacio que está habitado ya desde hace tanto tiempo por, por gente que desde aquí... Y con este lugar también como lugar que se expande por otros lugares, eh, intenta eso, empujar un cambio, pues es un, me parece un escenario ideal para, para este libro que, que quiere dar no sé, herramientas, inspiraciones. Ahora hablaremos un poco de ellos a, a la acción, a la acción de cambio. ¿no? Y me parece que La Casa Invisible en, en su dimensión también de duración, de, de, de duración... Eh, larga con, para los tiempos precarios en los que estamos y lo que duran hoy las cosas y, y no solamente de duración mortecina porque no nos basta tampoco que las cosas duren sino que duren digamos en, en la recreación permanente en la actualización permanente pues es un no sé es un para mí es un ejemplo buenísimo de digamos de el interlocutor que de alguna manera busca el libro ¿no? así que estoy muy feliz de estar aquí y y bueno, lo que yo había pensado es entre sacar como dos conceptos, dos, dos eh, conceptos, igual no llega tanto como concepto, pero bueno, dos figuras, digamos, del, del libro y, y, y empezar a partir de ahí. Eh, el primero sería el de los niños perdidos, que es un, una figura que, bueno, que se utiliza un poco en el prólogo, en la, en el, la presentación del libro, los niños perdidos. ¿no? Eh, me parece que esta figura de los niños perdidos pues remite a una, a una orfanda ¿no? eh, y, y remitiría a, a un nosotros, que tampoco pretendo precisar muy objetivamente cualquiera que se sienta incluido en ese, en ese nosotros, no el nosotros de los huérfanos de un imaginario revolucionario que ha tenido una vitalidad enorme durante dos siglos al menos, desde la Revolución Francesa hasta la caída del muro. Y, y que hoy ya mmm, no funciona o no opera, desde luego con esa vitalidad, con esa fuerza. Entonces, eh, los niños perdidos son los huérfanos de, de, ese, de ese imaginario revolucionario, ¿no? Pero me pregunto qué tipo de orfandad habría como al menos dos tipos de, de prácticas de esa orfandad, dos maneras de habitar esa orfandad, dos maneras de, de ser huérfanos, ¿no? Eh, hay una primera que de alguna manera está dominada por la nostalgia y, y por tanto queda enganchado a un fantasma. El huérfano, digamos, que tiene nostalgia de lo que fue y, y queda enganchado a ese fantasma de lo que fue, aunque lo que fue ya no es. ¿no? Por eso queda enganchado a un fantasma. Y vive la realidad también como espectros. Vive en una realidad espectral porque todo lo que vive de alguna manera son reflejos, ecos eh, de, de ese fantasma, ¿no? de ese fantasma que ya no está, pero que al mismo tiempo vampiriza toda su energía eh, y de alguna manera le hace vivir también a ese huérfano en un miedo permanente, ¿no? por no estar a la altura de lo que el fantasma, de lo que él proyecta que el fantasma deja como legado, no, no estar a la altura de un de un tipo de revolución, de un tipo de conflicto, de un tipo de organización, eh, de un tipo de compromiso, etc. ¿no? Entonces habría un, una orfanda que, que no ha hecho un duelo y por tanto sigue enganchada a un fantasma que ya no existe pero existe. Y esto es lo que en el libro se nombra como las imágenes zombie de la revolución. No, eh, no es tanto que no haya imágenes de la revolución, sino que son... Imágenes eh, zombie de la revolución, ¿no? Siguen estando ahí, pero son como fantasmas que chupan nuestra energía, que están pero no están, que están muertas pero están vivas, que siguen gobernando conductas, comportamientos, actos, pero aunque de alguna manera su, la capacidad que tienen para, para inspirar una vitalidad es eh, escasa o nula, ¿no? Y habría eh, tal vez una segunda orfanda, ¿no? que sería la que yo intento nombrar con esta figura de los niños perdidos. Que sería un tipo de orfanda reapropiada, ¿no? eh, asumida positiva y activamente, como, como fuente, como principio de una nueva aventura. Es decir, es la orfanda que, que nos reapropiamos, eh, que asumimos activamente, como digamos, el punto de partida de algo. Bueno, somos huérfanos. Es el punto de partida para eh, dotarnos de una de nuestra propia aventura, hacer nuestra propia experiencia y hacer nuestra propia aventura. ¿no? Eh, cuando estaba escribiendo esto me ha venido la verdad un, el título de la colección esa de libros infantiles: elige tu propia aventura. Eh, y entonces me ha parecido que bueno era, es un poco no sé me ha parecido que podía ser los libros infantiles de, de esos niños perdidos, ¿no? Más que elige tu propia aventura eh, porque de alguna manera los posibles de la aventura en esos libros estaban predeterminados desde el principio, aunque tú podías ir eh, haciendo un recorrido u otro, sería más crea tu propia aventura, ¿no? Crea tu propia aventura. Con referencias del pasado, tal vez, pero digamos, creando tu propia aventura una vez que ha, hemos hecho duelo del fantasma. Duelo de una imagen, de un imaginario eh, fenecido de, de revolución y abriéndonos a un nuevo deseo, a un nuevo camino. Y, a, y una nueva aventura no eh, los niños de que hablamos están perdidos, pero asumen esa desorientación como un paso previo para inventar su propia brújula, sus propias eh, lentes, su propia orientación esto es sus propias imágenes de cambio no eh, lo que en el libro se intenta teorizar como las imágenes de cambio que necesitamos, de alguna manera, serían lentes, maneras de mirar, brújulas, maneras de orientarse. ¿no? Asumir una orfandad, hacer el duelo de un, de un imaginario fantasmal de la revolución, asumir una orfanda, sería poder dotarnos de imágenes propias, de, de lentes propias, de brújulas propias para orientarnos hoy en el tiempo que nos toca a nosotros vivir. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen los niños perdidos? Eh, me parece que bueno, en el prólogo se, se, de alguna manera se desarrolla esta idea de, bueno, de lo que los niños perdidos tienen. Tienen preguntas, tienen la lengua común, tienen eh, experiencia, tienen también la capacidad del tacto, eh, tienen un no saber que no es ignorancia, sino que es potencia de pensamiento. ¿no? Un no saber que no es un menos con respecto al saber sino la posibilidad de, de, de pensar. ¿no? Ya sabéis, pensar es más a, ir más allá de lo que se sabe. ¿no? Por lo tanto, el principio del, del pensar es un cierto no saber. Hay algo que no sabemos para lo cual tenemos que pensar. ¿no? Entonces, los niños perdidos, una de sus armas, una de sus facultades, de sus capacidades, es este no saber, que no es ignorancia, sino... Eh, principio de un nuevo pensamiento. Y también me parece que tienen inspiraciones, que sería la segunda palabra que yo quería eh, compartir aquí con vosotros. ¿no? Niños perdidos, sería esta figura del prólogo. Y las inspiraciones pues eh, aparecen en el subtítulo del libro. ¿no? Inspiraciones para una nueva concepción política. Eh, y me gustaría detenerme un poquito en esta palabra. Eh, a, a ver, ¿por qué he puesto inspiraciones? También ha sido una manera como de, de pensar yo, ¿por qué he puesto esta palabra si es que simplemente quedaba mejor? O, digamos, eh, o, o yo he estado intentando decir algo con, con inspiraciones. ¿no? Eh, ¿Por qué inspiraciones? Me parece que la, la inspiración eh, tiene que ver con algo que hace leyendas, que construye sueños e historias. Eh, como dice un amigo Hugo Sabino, hay que sacar a la inspiración del descrédito eh, en el que está eh, cuando el saber se asocia todo el rato a, a la ciencia, a saber objetivo, sociológico, político, etc. ¿no? Es decir, la fuerza de la inspiración es la fuerza de una historia. ¿no? La fuerza de una historia capaz de forjar leyenda y capaz de... Proyectar sueños, eh, referencias del pasado que de nuevo se vuelven activas, etc. ¿no? Y este libro me parece que de alguna manera está compuesto de historias. Son muchas historias. Historias lo, co, co, como lo contrario de modelos. No tanto el modelo a imitar como eh, una historia que se cuenta. Una historia que se cuenta. ¿no? Eh, que quiere eso, forjar leyendas que acompañen a los niños perdidos en sus tanteos. ¿no? En, en esa. En esa pérdida que intenta tantear y tantear construir su propio camino eh, y de alguna manera me parece que también quiere aspira a encontrar el libro lectores que sean eh, le, que sean lectores y contadores de historias es decir que, que se lean las historias del libro como historias como historias que, que merecen también ser quizá recreadas por el que escribe vueltas a contar quizá cambiadas un poco en, a la hora de contarlas no me parece que inspiraciones tiene que ver con historias, historias sería lo contrario del modelo, no, no, no se pretende, digamos, dar ningún modelo de lo que debe ser, esa nueva imagen de revolución que reemplace a, a la fantasmática o a la vieja, sino eh, contar una serie de historias y aspirar a un lector que juega con historias y que es capaz también de, de, de leer historias, de volver a contar historias, de transformar esas historias, de elegir en cada momento la historia que conviene ser contada, ¿no? Porque cada momento puede tener su historia etcétera ¿no? entonces bueno a mí lo que se me había ocurrido hoy para para, para compartir hoy eh, después de esta introducción por los niños perdidos por las inspiraciones sería un poco teniendo en cuenta las conversaciones que hemos podido tener estos días y la situación contar tres historias tres historias inspiradoras ¿no? entonces ahí voy tres historias que están que están en el en el libro no la primera sería eh, la historia de, de Antonio Gramsci. Eh, una vez que está encerrado en la cárcel, ¿no? Ya sabéis, eh, Gramsci eh, en los años 20 es encarcelado por, por, el, por el fascismo mussoliniano. Se cuenta, se, según leí el otro día, que el fiscal de Mussolini dijo: "Hay que detener esta cabeza al menos durante 20 o 30 años. ¿no? Hay que impedirla pensar" durante 20 o 30 años, ¿no? Entonces, bueno, Gramsci es encarcelado y, y algo interesante pasa en la cárcel con Gramsci, ¿no? Que es donde me quería retener, donde me quería detener, ¿no? Eh, en la cárcel, Gramsci tiene que hacer una operación que ya en sí es eh, bien potente, que empieza a escribir, digamos, con tinta limón, ¿no? Empieza, tiene que inventarse un lenguaje encriptado para pasar la censura. Entonces, digamos, él, él tiene que de alguna manera reinventar su propio vocabulario marxista para que no suene a vocabulario marxista que pueda ser interceptado por los, por los carceleros de la cárcel. ¿no? Empieza a inventarse términos como filosofía de la praxis, guerra de movimiento, guerra de posiciones, incluso los nombres de Lenin, Trotsky también, digamos, como que aparecen encriptados. Tiene que inventarse un lenguaje encriptado. Y me parece que ese lenguaje encriptado aporta a que hoy la lectura de Gramsci sea tan fecunda y podamos volver a él. No, no es tan común entre los autores marxistas-leninistas que podamos volver a ellos y encontrarlos muy fecundos. Sin embargo, este, algo de este lenguaje encriptado de Gramsci se presta hoy a una multitud de interpretaciones y en esa multitud de interpretaciones, por tanto de historias, pues hay una, hay una cierta riqueza de su pensamiento. ¿no? Y la segunda fuerza que que la segunda clave de esta historia de Gramsci en la cárcel me parece que tiene que ver con, con que Gramsci empieza a razonar a partir de un fracaso. Eh, razona a partir de un fracaso. Él, eh, bueno, de alguna manera se explica cómo la revolución que ha triunfado en Rusia, sin embargo, es masacrada una y otra vez en Europa Occidental. Eh, entonces, él dice, la, eh, la guerra de movimiento... Que es la toma de poder eh, fulgurante por parte de un pequeño grupo con un asalto frontal, digamos, que, que toma el poder de golpe, eh, la concepción bolchevique, digamos, de la, de, la, de la revolución, es masacrada en Europa una y otra vez. En los consejos obreros italianos, en los años 20-21, en la revolución espartaquista alemana. Entonces él dice: ¿qué pasa? ¿No? Eh, se encuentra con un fracaso y piensa a partir de ese fracaso. Eh, y lo que viene a decir es eh, que esta guerra de movimiento, como él nombra a la, a, la, a la concepción bolchevique de la toma de poder, parece tener solo éxito allí donde la sociedad es relativamente autónoma del Estado, donde hay una cierta autonomía de la sociedad con respecto al Estado, y eh, lo que él llama la sociedad civil... Que digamos serían todos los dispositivos, las instituciones que construyen, que construyen consenso y que construyen eh, subjetividad, eh, es, dice, primaria y gelatinosa. Y este era el caso de la Rusia zarista. ¿no? En la Rusia zarista están estos dos factores: sociedad más o menos independiente del Estado y una sociedad civil eh, débil. ¿no? Sin embargo, en Europa, a él le parece que eh, la sociedad civil. Las instituciones que, que construyen consenso, subjetividad, son sólidas, son robustas y que protegen al Estado de este asalto frontal. No se puede dar este asalto frontal porque eh, existen digamos, un montón de lo que él llama trincheras, casamatas que están protegiendo al Estado, digamos, que son las instituciones eh, que producen consenso y que producen subjetividad. Entonces Gramsci, en la cárcel, dice, bueno, hay que reimaginar la revolución. El modelo bolchevique no, no nos sirve. Eh, hay que reimaginar la revolución. Hay que pasar de la guerra de movimiento a la guerra de posiciones. Eh, y el rasgo clave de esta segunda, de este segundo tipo de revolución, de la guerra de posiciones es el desarrollo de una nueva definición de la realidad, de una nueva visión del mundo, de una nueva concepción social. ¿no? Hay que construir y difundir una nueva visión del mundo, eh, que esté de alguna manera encarnada en, en otro tipo de gestos, en otro tipo de hábitos, en otro tipo de afectos y que se vaya difundiendo lentamente por la sociedad. Hay de alguna manera que, que derruir primero esa sociedad civil que protege al Estado para que luego finalmente el estado pueda caer o la, la toma de poder se pueda dar. ¿no? Eh, más que un asalto frontal es digamos como una especie de infiltración de una nueva idea de la realidad, de idea práctica, que de alguna manera logra derruir aquello que estaba protegiendo al Estado. ¿no? Lo, lo ejemplifica con, con la historia de la Revolución Francesa. O sea, Gramsci también cuenta historias. Y, y bueno, es bien interesante lo que dice la Revolución Francesa. Dice que cuando la Revolución Francesa se hace, ya se ha ganado antes. Y es, digamos, la manera que él tiene de. de de explicar, eh, digamos, la guerra, de, cuál es la diferencia de la guerra de, de posiciones con respecto a la guerra de movimientos. Cuando se hace la Revolución Francesa, es decir, cuando se toma la Bastilla, la Revolución ya se ha ganado antes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una nueva definición de la realidad que ha sido diseminada por movimientos previos, de manera muchas veces silenciosa, invisible, subterránea, eh, la Ilustración y, y otros y otros movimientos, campesinos, etcétera, eh, que han ido como minando poco a poco los pilares del antiguo régimen y, y estableciendo una nueva definición de la realidad, según la cual los seres humanos son iguales en tanto que capaces de pensar, por ejemplo. ¿no? Ya no se definen por su origen, sino se definen por su igualdad a la hora de, de la capacidad de pensar. ¿no? Entonces, cuando la bastilla se toma, cuando la revolución se hace, cuando llega el momento épico, el momento de visibilidad, el momento de insurrección masiva, en realidad la revolución ya se ha ganado antes. Entonces, eh, no mediante un asalto, sino mediante un, una infiltración, mediante un desplazamiento, más que mediante una acumulación de fuerzas, eh, mediante un movimiento colectivo y anónimo, más que mediante una guerra relámpago. Minoritaria y centralizada. Y finalmente, mediante otra idea, de, otra idea del tiempo. ¿no? Creo que lo que Gramsci nos está proponiendo aquí es pensar la revolución con otra idea de tiempo. Frente a la guerra relámpago, que es la toma de poder eh, inmediata, fulgurante, por parte de un pequeño grupo, eh, pensar otro tiempo de la revolución como una especie de semilla que crece, como una especie de potencia que se va expandiendo, ¿no? como una especie de digamos, de lento infiltramiento invisible o subterráneo. ¿no? Es decir, frente a la temporalidad de la urgencia, el momento, digamos, revolucionario, el momento de la urgencia, en el momento en el que se juega todo a todo o nada, el tiempo de la emergencia, el tiempo de un nacimiento, el tiempo de un parto, el tiempo, digamos, de, de la creación de una forma social nueva. Entonces, bueno, esta sería una primera historia que creo que nos puede dar que pensar. Eh, Gramsci en la cárcel reimaginando la revolución y reimaginando un nuevo tiempo de la revolución. ¿no? Eh, la segunda historia inspiradora que se me ocurría para, para contar aquí es la de un tipo que pude conocer y entrevistar eh, hace ya unos años, que se llama Ali Abu Abad. Y que tiene una historia impresionante, la verdad que en la entrevista yo no podía prácticamente articular las preguntas entre las lágrimas, la emoción, porque era realmente un, una presencia con una vida detrás eh, tremenda. ¿no? Él fue líder de la primera intifada, fue detenido, fue encarcelado durante cuatro años. Al mismo tiempo que él era encarcelado, también estaba encarcelado a su madre en una cárcel de, de mujeres. Cuando él sale... Su hermano Yusef, pues, es ejecutado en un, en un checkpoint eh, en, a la hora de entrar en, en no me acuerdo dónde qué ciudad israelí y bueno digamos él tiene toda una, una, una evolución digamos una metamorfosis no eh, en la cárcel en primer lugar él como líder es un líder digamos de, era un líder de la Intifada y seguía un, siendo un líder dentro de la cárcel experimenta me cuenta la potencia de la resistencia social no violenta. Durante 17 días hacen una huelga de hambre a base de agua y sal, eh, con una serie de reclamaciones, digamos, de, para las condiciones de la cárcel y logran, digamos, mediante esa prueba de fuerza, arrancar una victoria. ¿no? Y a él, bueno, le impresiona mucho esto porque él venía de otra tradición muy distinta. La, la, de otro tipo de enfrentamiento, de otro tipo de planteamiento del conflicto, eh, como el que se había desarrollado en la entifada. ¿no? Y entonces él cuenta que esta primera, otra manera de funcionar, que, que además tiene una cierta eficacia, le digamos, le, le impresiona. ¿no? Por otro lado, cuenta eh, que eh, tras tres años haciendo peticiones, logra que le, que le dejen ver a su madre. Entonces le a los digamos les, les, les juntan en un cuarto a la madre y a, y a él, lo cuenta así muy impresionante también, porque él dice que en un primer momento casi ni se emocionan al verse. Él dice, bueno, la cárcel de alguna manera también te convierte en este en esta especie de robot, digamos, que tiene que anestesiar las emociones para poder sobrevivir. Entonces dice que que los dos están como muy tranquilos, ¿no? Mientras que todos los soldados israelíes que están eh, vigilándoles eh, ante la emoción de la cosa, ¿no? Eh, tres años después, los dos pueden juntarse, están lloran, empiezan a llorar, ¿no? Y él cuenta que le impresiona mucho esas lágrimas. Os voy a leer un poquito, en la página 181, que creo que cuenta... Dice, bueno, otro episodio muy importante de mi proceso ocurrió también por entonces. Después de tres años en prisión, solicitándolo y protestando, conseguí ver a mi madre, que estaba en una cárcel de mujeres. Me llevaron de mi cárcel a la suya. Ella estaba al otro lado del cristal y empezamos a hablar, sin lágrimas. No sé, cuando vives esta vida, de algún modo te empiezas a convertir un poco en una máquina, supongo. Pero quienes no podían dejar de llorar eran los dos oficiales de la policía israelí que nos custodiaban. Yo conocía a los israelíes como fuerza ocupante, militares, enemigos, pero nunca había visto a uno llorar. Así que a, a, a través de ese gesto pude saborear el gusto de la reconciliación. Bueno, entonces a, a la salida de la, de la cárcel, de alguna manera, estas dos experiencias le llevan a tener una evolución distinta. Eh, en primer lugar, empieza a liderar un movimiento de desobediencia civil, que quiere, digamos, como girar las formas de, de plantear el conflicto con respecto a lo que venía siendo, eh, y, y que lo explica en términos muy interesantes también, ¿no? como de alguna manera le parece que los palestinos, que eran un poco lo que hablábamos la última vez cuando vino a la invisible, la fuerza del débil, estaban, sin embargo, intentando ganar a los israelíes en el tablero del fuerte, según las reglas del fuerte. ¿No? y cómo la desobediencia civil podía descuadrar ese tablero y empezar a afrontar al enemigo pero según otra lógica en la cual digamos tú tienes eh, otras armas que te pueden hacer más eficaz no también lo explica aquí voy a leer un poquito no. La resistencia no violenta no ataca físicamente, pero sí se enfrenta a aspectos militares, armas, ejércitos, tanques. Sin embargo, su arma no es física ni material, sino moral, es la propia humanidad. Es un derecho que se ejerce y se lleva a la práctica. Si llevo a la práctica el derecho a la independencia de Palestina por la vía militar, seré derrotado, porque perderemos cualquier batalla con Israel. Así es la cosa, nos guste o no. Y además, no cualquier tipo de revolución logra la libertad. En el conflicto armado, nosotros, los palestinos, salimos perdedores en todos los planos. Bueno, estaría un poco esta idea, digamos, de hay que cambiar de nuevo el, el, la manera de plantear el conflicto eh, y dejar de pensar el conflicto en los términos del otro, en el tablero del otro, según las reglas del otro, con el cerebro del otro, ¿no? Y hacer fuerza en otra cosa que igual puede digamos, eh, desordenar ese tablero, ¿no? En este caso, lo que él habla de la, de la humanidad. Y el segundo cambio en su, en su, en su evolución es que él eh, funda junto a otros. Eh, no sé si funda, yo creo que ingresa cuando ya está fundado, pero digamos es de los animadores principales, una, eh, una experiencia muy impresionante que también yo he podido conocer de cerca, que se llama el círculo de padres. Eh, que son 600 familias israelíes y palestinas que son víctimas del conflicto, que han perdido a alguien, eh, o que ellos mismos han sido objetos de, de, de violencia política, y que trabajan juntas por, eh, digamos, eh, plantear otra, otro relato del conflicto. ¿no? Entonces, eh, digamos, por ejemplo, van juntos a Coles y exponen, digamos, como... Bueno, como dos relatos del, del conflicto, exponen sus propios casos, eh, salen a la calle y piden juntas cosas. De alguna manera, eh, bueno, es, un, es una cosa bastante impresionante, ¿no? Porque es algo que se da durante el propio conflicto. Eh, Imaginad solamente que en el caso del País Vasco hubiera habido algo siquiera parecido. Es como un impensable. Nada así se podía dar. Eh, empieza a darse algún gesto de ese tipo después del conflicto pero esto se está dando en un conflicto infinitamente más intenso más duro que el del país vasco en tanto que destrucción y durante el conflicto ¿no? entonces de alguna manera la fuerza de esta experiencia es de construir la, la figura del enemigo la imagen del enemigo en la que están basadas todas las lógicas de guerra. ¿no? la lógica de guerra necesita plantear esa imagen del enemigo como el otro al que hay que destruir como el otro que solamente nos amenaza como el otro que solo quiere el mal para nosotros y esto es una digamos una especie de, de forma de humanizar al, eh, al enemigo no al otro lado hay historias también hay gente que ha perdido a seres queridos hay razones hay biografías hay memorias hay eh, eh, razones para actuar como se actúa ¿no? entonces está Humanización del enemigo es una manera, digamos, de desposeer a los poderes del, pre, del, del, del pretexto, digamos, que siempre necesitan para golpear, ¿no? proyectar esa imagen de enemigo. Bueno, entonces esa sería un poco la, la segunda historia, la de Ali Abu Abad, que en la cárcel también es capaz de repensarlo todo. Es capaz de repensarlo todo. Eh, y tiene esas dos salidas, ¿no? la fuerza de la no violencia, como una fuerza que no entra en el tablero, sino que es exterior al tablero y que puede, por tanto, desordenar el conflicto y, y, y plantearle algún tipo de modificación, y esta otra relación con el enemigo, con el con la, con enemigo con el cual se empieza a tejer, se empieza a hacer amigo del enemigo, de alguna manera. Hay un vínculo de humanidad... Eh, que podemos luego, si queréis, contar un poco más en concreto también de qué se, de qué se trata, pero un vínculo de humanidad, humanidad que impide, digamos, convertir al otro en el puro mal que hay que eh, eliminar sin más. ¿no? Bueno, y la tercera historia que se me ocurría, me ocurría que podría pensarse, eh, contarse hoy, que me parece que puede ser interesante para los tiempos que vivimos, sería la del propio 15M como personaje también, ¿no? como personaje colectivo, y no os voy a contar toda la historia del 15M, sino un momento de, de esa historia que me parece importante retener. Porque quizás se nos olvida, pero eh, la crisis económica se desencadena en 2008 y sin embargo el 15M surge en 2011. Es decir, ahí hay tres años, tres años, digamos, en los que aparentemente no pasa nada con la que está cayendo. No sé si os acordáis de cómo fueron esos tres años, pero me parece interesante volver sobre ellos, porque son tres años en los que igual podemos ver que hay algo de esta guerra de posiciones en movimiento, que hay un algo silencioso subterráneo que está dándose, pero sin embargo en la superficie social no aparece y digamos la queja permanente es, bueno, no pasa nada con la que está cayendo, lo, lo, con la que está cayendo no pasa nada, ¿no? ¿Cómo es posible? Que, que ocurra esto. Eh, cuando durante esos tres años ya se está empezando y duro el proceso de desahucios, de recortes, de privatizaciones, etc. ¿no? Eh, en un principio parecería como que el sistema político está como neutralizando la politización del malestar social, ¿no? presentando la crisis como una especie de, de cosa incomprensible, ¿no? inalcanzable. Que ningún, ninguna persona común puede entender, ni menos intervenir. ¿no? Digamos todo lo que pasa con las suprime, las prima de riesgo, lo que los, las turbulencias en la bolsa, que bueno, esto es de una complejidad que, olvidaos, ninguna persona común puede entender y, y no tiene nada que hacer en esto. Simplemente un aparato como el Estado puede, de alguna manera, tener algo que decir ante esto. ¿no? Eh, parecería también que durante estos años está prevaleciendo el miedo a que se desplomen las promesas con las que durante mucho tiempo habíamos vivido en sociedad, ¿no? Que todo iría mejor, que las eh, que las casas valdrían siempre más, que un euro en el banco mañana sería euro y medio, y, y que nosotros nos hundamos con esas promesas, ¿no? Como si estuviéramos paralizados por el miedo. Y luego también, eh, digamos, hay una especie como de de izquierda que tal vez por estar enganchada a un fantasma de lo que es el cambio, la lucha, la revolución, los lenguajes reacciona de una manera que no mueve nada. Si os acordáis, eh, a final de 2010 hay una huelga general, una huelga general contra lo que ya son medidas de austeridad eh, decretadas por el gobierno, en la que me acuerdo que todos los amigos y compañeros participamos en Madrid y que ya al participar notabas que aquello no tenía ninguna energía, ¿no? De desafío, de mover las cosas, de alterar el, el estado de cosas, ¿no? Y que finalmente también pasó un poco sin pena ni gloria. ¿no? Y sin embargo, de repente, en mayo, un, de la manera más rara, un mail eh, firmado por nadie, porque se firma por una, un grupo que no, que no tiene existencia previa, al que nadie por tanto conoce ni puede situar, digamos, eh, con una legitimidad previa, como democracia real ya, que son un grupo de de desconocidos en su mayor parte sin eh, experiencia de politización eh, anterior convocan y, y creo que precisamente por eso nos sentimos como implicados en esa convocatoria no precisamente porque es, no es nada de lo conocido que es una fuerza o una voz que habla desde otro sitio que está pensando desde otro sitio actuando desde otro, desde otro sitio pensamos que aquello puede ser que tal vez traiga algo nuevo y nos moviliza a la calle ese 15 de, de mayo. ¿no? Eh, es decir, que el desafío que luego todos conocemos, que logró empezar a tambalear eh, el, el relato, digamos, de la crisis, como es una, una crisis que teníamos todos simplemente que, que, bueno, pues que, que esperar a que los poderes la resolviesen, atándonos el cinturón, aceptando las medidas necesarias, culpabilizándonos porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, el gesto. Que hizo que todo aquello se empezara a mover eh, fue convocado por una serie de desconocidos que no pertenecían a ninguno de los eh, lugares del mapa de lo posible, de, digamos, del, del, de los mundos conocidos, de la izquierda o de los movimientos sociales. ¿no? Y que nos cogió a contrapié a todos los. De alguna manera implicados en política o especialistas de la política o, o militantes de la política o activistas de la política desde hacía tiempo. ¿no? Eh, entonces, pensar también esto, como lo, lo que tuvo una, una fuerza de irrupción fue lo que de alguna manera vino desde otro, vino desde otro sitio, vino desde el espacio exterior, digamos, del, de lo político conocido. ¿no? Me parece que hay muchas veces que, que olvidamos un poco ese intervalo 2008-2011, me parece que es interesante. Bueno, y ya acabo. Eh, ¿Por qué se me ha ocurrido contar estas tres historias en concreto? Porque me parece que pueden ser inspiraciones para los niños perdidos en concreto en esta coyuntura en la que estamos viviendo. Porque me parece que las tres plantean que la impotencia es algo que se puede atravesar, ¿no? O incluso que es necesario atravesar para hacernos capaces de nuevas potencias. Me parece que Gramsci en la cárcel, Ali Abu Abad en la cárcel, esa, ese nosotros difuso que emerge en las calles, el, el 15M, eh, de alguna manera deciden dejar de darse golpes con la cabeza contra la pared. Es decir, repetir lo que se ha intentado una y mil veces y no, y no, y no se ha conseguido. Desengancharse del fantasma de lo que debe hacerse según el imaginario que nos dice lo que es luchar, organizarse, revolucionar, cambiar, etcétera. ¿no? Eh, tienen esa valentía, de alguna manera, de dejar caer los sentidos establecidos. Gramsci dejar caer el, el bolchevismo, Ali Abu Abad dejar caer eh, la, el conflicto planteado como intifada, eh, las gentes del 15M dejar caer unas maneras de organizarse, de convocar, de hablar, de, de relacionarse con la sociedad, etcétera, etcétera. Y solamente en ese dejar caer se hacen capaces de una renovación, una renovación de la idea de revolución y de cambio en Gramsci, una idea de, 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 de estrategia y de enemigo en Ali Abu Abad y una idea, digamos, también de, del cambio social en el 15M. ¿no? Entonces, bueno, en fin, eh, no, no quiero que… La, la, las, las malas historias son las que tienen moraleja, pero me parece, y ya esto me parece que es bastante obvio, digamos, eh, el mensaje, pero me parece que bueno lo que está por pensar hoy es si en pandemia no hay que repetir ese gesto no no hay que repetir el gesto de, de dejar caer de escuchar qué está pasando cuando parece que no está pasando nada porque cuando no parece que no pasa nada están pasando muchas cosas que hay que escuchar porque son las semillas de un cambio y ser capaces por tanto digamos de estar a la altura de ese acontecimiento y de lo que pueda venir de nuevo no bueno, ahí me quedo ya con mis historias y aquí lo dejo para debatir. No sé con quién, con vosotros, con los que haya al otro lado de la pantalla, pero nada, muchas gracias. Eh, vamos a ver si, si hay alguien que esté conectado, conectada a a la conexión en directo y quiere hacer alguna. Y quiere hacer alguna pregunta, pues se la transmitimos a, a, a Amador. Eh, entonces, si queréis, dejamos como uno o dos minutos para ver si alguien hace alguna pregunta. Y si no, pues cortamos y, no, y nos despedimos. Yo voy a estar atento. Antonio Marcial, ¿vale? Eh, ¿Consideras que dentro de esos nuevos repensares deberían generarse nuevas instituciones sociales que faciliten la redistribución de los poderes? Si así fuera, ¿qué espacio geográfico pudieran recogerlos? A ver, ¿qué me la repites? Sí, que se me va de descuadrando esto de aquí. Eh, ¿Consideras que dentro de esos nuevos repensares deberían generarse nuevas instituciones sociales que faciliten la redistribución de los poderes? Si así fuera, ¿qué espacios geográficos pudieran recogerlos? ¿Te hago otra más? Que a ver, sí. Acaba de venir otra más. Eh, Gramsci, en su reclusión, encontró claves para repensar desde la derrota las posibilidades de un movimiento de resistencia. Su producción de otro lenguaje fue la única herramienta. ¿Qué otras herramientas identificas tú? ¿Te repito? Sí, sí. Gramsci, en su reclusión, encontró claves para repensar desde la derrota las posibilidades de un movimiento de resistencia. Su producción de otro lenguaje fue la única herramienta. ¿Qué otras herramientas identificas tú? O sea, no, no sé si se refieren ambas preguntas, digamos, como a la coyuntura actual, digamos, de la pandemia, o son preguntas que desbordan eso y que van más allá. Eh, pero sí que, sí que me estoy preguntando, digamos, algo con respecto a, a, a las palabras, aunque el, el que pregunta, digamos, pide si hay algo más allá de las palabras, ¿no? Pero. pero al, algo me parece que, que sí que aparece como me aparece como importante en, en, en lo que pasa que tiene que ver también con esta capacidad de, de inventar saberes nuevos o que, que tendría que ver con, con la capacidad de nombrar lo que está sucediendo es decir que me parece que eh, también eh, o sea como que una situación nueva puede aparecer cuando somos capaces también de nombrar eso que está sucediendo. Y sin embargo, eh, ahora mismo no sé si estamos todavía como más bien en proceso de alumbrar nuevos nombres. ¿no? Hay un autor que sale en Badiou que, que dice que aparece una situación política cuando la gente es capaz de nombrarla y disputar el nombre que siempre le pone el poder a las cosas. Aparece un nombre común contra el nombre del poder. ¿No? Eh, y de, y de alguna manera nos hacemos capaces de habitar la situación en vez de ser simplemente víctimas de una situación que no entendemos, ¿no? Un, un, un ejemplo de esto sería esa, esa consigna del 15M de no es una crisis, es una estafa. En determinado momento surge esto, ¿no? Es decir, nos decís que es una crisis, nos decís que es un momento eh, que va a pasar, eh, al que tenemos que resignarnos puesto que es algo natural, eh, que no nos cae más que obedecer digamos a, a asumir los recortes, las privatizaciones, etcétera, pero no nosotros decimos es una estafa ¿no? y esa, esa otra palabra que nombra lo que está sucediendo de otra manera abre una serie de gestos, de comportamientos, de acciones, abre la situación El, los nombres del poder cierran la situación al naturalizarla y nos convierten en espectadores. En, en, en víctimas de la situación, el nombre político es capaz de abrir la situación. Aquí está pasando algo que merece la pena ser pensado, en lo que podemos intervenir, que requiere nuestra acción. ¿no? Y me parece que siempre que hay una disputa política hay una pelea al nivel de los nombres. ¿Cómo está nombrando eh, el poder la situación? ¿Cómo lo estamos renombrando nosotros? Ahora hay nombres de la situación por parte del poder. Cuando el poder, por ejemplo, dice es una guerra contra el virus. Eh, es decir, el virus es un enemigo. Hay que aniquilarlo y, de alguna manera, rebobinar o volver a una cierta normalidad. Por ejemplo, ese nombre, ¿no? Guerra contra el virus, que es el relato, digamos, que incluso Pedro Sánchez desde el progresismo eh, es el primero que, digamos, que, que, lo ha, que después de Macron, etcétera, también se implicó ahí, ¿no? Con esas ruedas de prensa, con los militares, incluso ahora todavía habla de la moral de victoria, etcétera. ¿no? Hay otros nombres que aparecen, por ejemplo, pandemia. O, por ejemplo, nueva normalidad, que son como nombres más técnicos de algo que hay que gestionar, un virus, eh, contra el cual hay medidas sanitarias que no tienen nada de político, son medidas supuestamente simplemente sanitarias o científicas, y bueno, debemos simplemente obedecerlas, ¿no? Obedecer los toques de queda, las medidas, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ¿cuál es el nombre que podríamos poner? O, o cómo hacer para que ese nombre aparezca o emerja si no podemos. Tampoco traer el nuevo nombre, porque igual la palabra no, no viene a voluntad, ¿no? No es decisión de nadie. Pero sí cómo podemos, de alguna manera, estar abiertos a que ese otro nombre, que descuadre la situación, que la abra, que la desnaturalice, que la politice en el sentido de que deje de ser una situación que no se puede cuestionar para ser una situación en la que hay que pensar y en la que hay que actuar, digamos, cómo ayudar a esa aparición del nuevo nombre, ¿no? Eh, esta pensadora Sueli Rolnik tiene también una, una reflexión muy chula sobre, sobre digamos cómo a veces necesitamos que una palabra aparezca para que un cambio que se está dando emerja, nazca, digamos, ¿no? Como si el parto de un nuevo ser requiriera una palabra que, de alguna manera, fuera el, el, el gesto último que extrae digamos, esa, forma vida, de, esa forma de vida. ¿no? Eh, entonces. Ahora mismo no sabría muy bien esta cuestión de las instituciones sociales o igual nos llevaría un poco más lejos o, o estoy ahora mismo intentando pensar a partir de la coyuntura, pero a, a ese nivel de las palabras que nombra la segunda pregunta está esta cuestión, ¿no? ¿Qué, qué, está, qué está pasando al nivel, digamos, de cómo se está nombrando la situación? ¿no? Y, ¿Y qué movimientos podrían hacerse para, digamos, un renombramiento en el cual eh, los nombres del poder que cierran, que cristalizan, eh, fueran nombres de alguna manera que vuelven, a abrir, que vuelven habitables la situación. Es una situación en la que cabe no solo ser espectadores o víctimas, sino eh, cabe, digamos, participar, cambiar, pensar, luchar, eh, eh, estar. ¿no? Bueno, tenemos me pongo aquí. Eh, tres preguntas más. Voy a intentar leerlas con precisión. Vale. Eh, Nico comenta... Eh, no hay en el fondo una apelación a una práctica política pura cuando la realidad es de por sí misma ambivalente y se necesita de mucha mezcla incluida ciertas dosis de bolchevismo tienes alguna valoración sobre esa mezcla entre lo ancestral tradicional y lo nuevo entre la forma partido y la forma comunidad entre los liderazgos y el anonimato en la experiencia boliviana esta sería una te leo las tres si te parece no bueno, lo, aquí hay una muy pequeña de Irene Sasa, que dice, ¿cómo aplicar lo dicho a esta situación de la pandemia? Y una tercera de Ignacio, que te da la gracia, y, um, y luego dice, ¿cómo casarían la urgencia de la situación actual con los tiempos asociados a fenómenos de construcción de nuevas hegemonías que son más dilatados en el tiempo? ¿Tenemos tiempo y qué hacemos en la espera? ¿O qué sembramos en la espera? Ahí estaría. Bueno. Claro, parecería, digamos, que este tiempo de la emergencia del que hemos hablado casa mal con la cantidad de urgencias que hay, de cosas que han de ser resueltas ya, ¿no? Eh, y ahí, pues, me parece que es un dilema de difícil solución, a no ser que planteemos que somos capaces de actuar en una pluralidad de tiempos, ¿no? parece que ha habido movimientos de los últimos años que han sido capaces de actuar en una pluralidad de tiempos, que han tenido esa versatilidad, por ejemplo la PA, ¿no? Que ha sido capaz de parar desahucios, pero también de, de hacer acompañamientos, digamos, a las personas desahuciadas, también de abrir eh, nuevos espacios, nuevas viviendas para que esas personas pudieran vivir, también de, de recoger firmas para cambiar leyes, también de hacer reclamaciones o demandas a los poderes, digamos que como que han demostrado que no es una cosa u otra sino que se han movido en una pluralidad de tiempos, ¿no? Eh, pero me parece que de alguna manera hay un tiempo que es el tiempo de la construcción de subjetividad que no es un tiempo de lo inmediato, es un tiempo largo, es, un, es el tiempo de la semilla que crece, que es el ese tiempo de la potencia que crece, del proceso que se expande, ¿no? Y que sin eso es muy difícil que haya eh, ningún tipo de cambio. Y me parece que muchas veces los que Podemos suponer como las personas que podían estar más apresadas por la urgencia han entendido bien esto. Por ejemplo, pensemos en, en, en el ejército zapatista cuando la, la pequeña minoría de, de no sé si te veo. Ah, eh, cuando la cuando la pequeña minoría de personas que conforman digamos el núcleo del ejército zapatista viaja a Chiapas y empieza digamos a hacer vínculos, contactos con las comunidades eh, indígenas, esto ocurre en el año 84. Es decir, es en el año 94 que el ejército zapatista hace la aparición, eh, se muestra, eh, hace un llamamiento, se muestra, eh, digamos, se hace visible. Es decir, pasan 10 años. Todos podríamos decir que, que, era, que es gente que no tiene tiempo, ¿no? Porque seguramente es gente que, digamos, que vive con urgencias muy inmediatas, ¿no? Eh, incluso de una intensidad que, que tal vez sea mayor que la que podamos conocer en, en estas eh, regiones de, de europa ¿no? y sin embargo se dieron el tiempo de crear como condiciones bases sobre las cuales otras eficacias podían darse otros desafíos podían levantarse ¿no? como si fuera como si necesitáramos el tiempo de constitución de una fuerza a partir de la cual un desafío se puede dar y ese tiempo, si intentamos simplemente ir apagando, digamos, eh, los fuegos que, que la coyuntura nos va planteando, no fuéramos capaces de construir, ¿no? Entonces me parece como que hay una sabiduría ahí en, en, en personas, en comunidades que podíamos suponer que, 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 que no podían darse ese tiempo y que sin embargo se lo dieron porque sabían que solo sobre la base eh, de, esa, de de esas condiciones, de esa de esa fuerza podía haber digamos, la, 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 la capacidad de desafiar y de conseguir algunas cosas. ¿no? Lo que me pregunto es también como que vivimos muy apresados en el tiempo de la, de la, de la urgencia cotidiana, ¿no? eh, que la precariedad es de alguna manera la dificultad para darse un tiempo largo, un tiempo de proceso, un tiempo, digamos, de, de creación de algo nuevo y que, qué desde esta experiencia del tiempo que tenemos tan precaria tan enganchada a la aceleración eh, tan digamos de hoy para mañana qué otra eh, qué, qué, qué proceso podemos abrir no qué guerra de, de posiciones podemos eh, empujar no bueno está es sobre esta cuestión de la urgencia las nuevas hegemonías etcétera no y sobre la bueno sobre la cuestión que, que, que dice Nico yo yo diría que no se trata eso que no se trata de que es mala opción tener que, que optar digamos entre una cosa u otra no lo que sí que es mi, mi apuesta es que la fuerza que puede cambiar algo es exterior al sistema de partidos de alguna manera que si, si constituir un, un partido chupa toda esa energía ese mismo partido se va a quedar entrampado en la institución sin capacidad de abrir nada. Entonces, que lo peor incluso que puede pasarle a un partido que, que digamos, que quiere cambiar algunas cosas dentro de, de, de lo institucional, es que no haya por fuera ninguna fuerza que lo empuje más allá. Porque se me parece que si no hay ninguna fuerza que lo empuje más allá, eh, la posibilidad de quedar entrampado en... en en las pinzas que tiene toda institución, lo que no se puede hacer, lo que está muy solidificado, las lógicas estatales, las lógicas mercantiles dentro del Estado, me parece que prevalecen y vencen. ¿no? Entonces, ¿cómo poder mantener estas dos fuerzas? ¿Cómo? Parece que de alguna manera el, el, el paso de, de, de 15M a Podemos no fue un error porque pasáramos de 15M a Podemos, sino porque solo hubo una especie de paso de 15M a Podemos o algo así, como que se constituyó un nuevo lugar como central, donde nos lo jugamos todo a una, a una sola carta. Me parece que, que si no hay esa fuerza exterior que está diseminada por lo social y que tiene que ver con una experimentación de otras formas de vida y que a veces no es tan fácil de ver porque tiene mareas altas, mareas bajas, pero también aparece y está construyendo algo en los barrios, en los territorios, ni siquiera una fuerza, digamos, instalada en la institución tiene quien te empuje más lejos. Es un poco, la, la, digamos, como el balance que yo hago, ¿no? Eh, no un error tanto como, como hacer un asalto institucional. Como que ese asalto institucional chupe toda la energía que luego, dentro de la institución, si no hay nada que te empuje más lejos, me parece que quedas casi paralizado o con, reducido a un correctivo de izquierdas, eh, digamos, de, de, del PSOE, en este caso, ¿no? Al cual voto religiosamente en todas las elecciones. Pero que me parece que no logra. Eh, digamos, plantear un más allá, digamos, de, a la altura un poco de lo que el 15 me planteaba. ¿no? Entonces me parece que, que la, la lógica purista sería tener que elegir, la lógica purista sería pasar de una cosa a otra, pensar, que, pensar como jerárquicamente esos niveles y, sin embargo, lo que, ten, lo que tenemos todavía que pensar es cómo puede haber una especie de pluralidad de fuerzas que dentro del conflicto entre ellas dentro de la cooperación posible entre ellas, puedan acicatearse mutuamente. ¿no? Eso es lo que, digamos, no se trata tampoco de hacer un balance en retrospectiva que, que diga lo que salió mal o lo que debe hacerse mejor, pero lo que de alguna manera debe reintentarse quizá eh, después de, de la experiencia 15M, asalto institucional aquí en España. ¿no? Otra, manera de, eh, otra manera de pensar la composición de las fuerzas que todas tienen su momento, todas tienen su papel, todas tienen su eficacia posible, pero cómo hacer una coreografía entre todas esas fuerzas para que puedan eh, eso, entrar en una tensión, pero que no, eh, digamos, elimine unas en favor de otras, subordine unas en favor de otras, etcétera, etcétera. ¿no? Porque incluso me parece que, que lo, lo poquito que sé del golpe de Estado en, en Bolivia... El, el, el primer digamos éxito reaccionario tuvo que ver también con una dificultad digamos de, 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 del partido de evo por eh, ser defendido en la calle ahí me parece que las, que las críticas digamos que, que hicieron algunas compañeras de ahí podían tener un punto interesante no eh, un golpe de estado se frena también en la calle si la calle eh, digamos no tiene ninguna, ninguna simpatía con, con, con ese partido, ese gobierno, eh, ahí tenemos un problema. Yo también me lo pregunto con, con, con respecto al propio Pablo Iglesias, con el cual, pues no sé, yo puedo ser más o menos crítico, pero la verdad es que la, la situación de que tenga eh, durante desde hace tres meses gente que va a su casa, a, a digamos, a hacerle la vida imposible, a mí me parece que en otro momento habríamos aparecido ahí, los que estamos a favor de Podemos o los que no, pero consideramos que eso debe estar, ¿no? ¿Qué está, qué, qué pérdida de fuerza lleva a que no se dé esa defensa. Porque de alguna manera el ataque a Podemos sí que yo creo que se puede sentir como un ataque a las fuerzas sociales que intentan un cambio, aunque esas fuerzas sociales no se reconozcan exactamente en Podemos. ¿no? Pero la, la, la pérdida de la simpatía, la alienación de esas fuerzas, el hecho de que esas, de la, de la distancia entre un partido y esas fuerzas sociales implican que los ataques a, a ese partido no se sienten como propios y se dejan hacer. Y se puede incluso pues, cancelar una estrategia de, de, de una estrategia de intervención por arriba, ¿no? No sé si me explico, pero me viene un poco esto. ¿Cómo podemos repensar esa esa pluralidad de fuerzas, ¿no? En una lógica que no sea purista o que no sea dicotómica, no sea una u otra. Bueno, pues como no hay más pregunta, hay algún comentario, pero no hay ninguna pregunta más, pues cerramos ya si. Si te parece a ti también, Amador, o si quieres decir alguna cosa más, eh, primero darte las gracias, que ha sido súper interesante. Eh, y luego recordar que el jueves a las 7 eh, hay un concierto, eh, que además de una nueva iniciativa que se llama Live Visible, y que animamos a, a todas a participar, porque yo creo que es un ejemplo de, de invención de nuevas formas de, de potenciar cosas que están pasando, y en este caso la, la música en directo por streaming. Nada, muchas gracias, Amado.